Welcome to Mazatlan, Sinaloa. We're gonna try some food over here on the beach, guys. Well, right before the beach. It caught my attention. Have a look. Mi hermano, ¿qué tenemos acá? Camarones embarazados. ¿Embarazados? Sí. ¿Literalmente o solo es nombre? Es el nombre. Es el nombre. Es en varita y asados. En varitas y asados. Varita y asados al carbón. Yeah, con carbón. Asados oh, man. Al carbón. Camarones. Esto se ve brutal, hermano. No, riquísimos. Camarón fresco. Camarón fresco de la perla del Pacífico, de Mazatlán. El camarón y el marisco más rico aquí en Mazatlán, el Pacífico mexicano. Riquísimo. Así, fresquecísimo. Me dicen que aquí este mar está rico con pura comida, puros mariscos y todo es fresquito acá. Riquísimo, pura proteína afrodisíaca además. Afrodisíaca. Ah, bueno, lo que te viene. Listo, hermano. Vamos, déjame probar uno, por favor, uno de claro estos. Que sí, mira. Está bueno. Este está bueno, ahí vamos. Deja calentarlo. Este ya está cocido, ya está asado. Pero okay. Vamos a... Oye, ya los preparan. Sí, vamos acá lo están pelando, preparando. O sea, aquí preparan ustedes aquí todos los pelando. Camarones. Aquí lo estamos pelando. Limpiando. Se pelan y se limpian. Después se lavan. Y limpiarlo es quitar los intestinos. Quitar los intestinos, exactamente. Y la piel. Ok, so este ya está pelado. Ya están pelados y hay que lavarlos, ¿no? ¿Y cómo los lavas? Se lavan con agua potable de garrafón. Agua de garrafón. Aquí los ponen aquí en los palitos. Aquí está la salsa secreta. Es un secreto, sí, ¿no? Claro, la receta secreta. Un poquito de piña. Wow. ¿Y ese perrito es tuyo? ¿Cómo se llama? Máximo. Máximo. Máximo, ¿cómo estás? Di hola. Echa cochita linda y pechocha. ¿Qué especie es? Es Nauser. Nauser. Oh. ¿Y cómo me lo como? ¿Le pongo salsa? Limón, salsa, mayonesa, picante. Picante. Vamos con el picante. ¿Cuál es el más picoso? Este. Habanero. Habanero. Vamos con este, vamos a ver. Muchas gracias. I'm gonna try it first without anything that he said. This is the hottest sauce for it. Red habaneros, supposed to be Mexican's hottest. That's good. Mm. Put it in your teeth like you're a warrior. Like, ah. Yeah, baby. They're crunchy. They're grilled. I love the sauce that they put on it. But now I'm gonna add this habanero sauce. That's good, I like that. Let's wait a little bit because I can tell you right now it's already spicy, it's hot. We'll give it a little more time to see how really hot it is. He said this is the hottest one they have. It's hot, but it could be hotter. Oh, he wants to show me something. Let's check it out. Ah, perdón. Oh, he's gonna. Vamos a limpiar. Vamos a limpiar. This is how they clean the shrimp. Vamos a sacar la popo. Todo eso es lo que se le limpia. Echa más camarones. Esto, si no se le quita, pues amarga, ¿no?
So he's saying you have to remove that because if not, it gets sour. Like, that's all the nasty stuff inside the shrimp. Depende de lo que comieron. Depende de lo que cenaron. Y de aquí ya se pasan a lavar y desinfectar. Dicen que Mazatlán es la capital de los camarones. Así es. Así es. Muy buen camarón. ¿De dónde son ustedes? Yo soy de Miami. Ah. Mi esposa es de Francia. Bienvenidos. Oye, después que están así, después vienen acá. Ajá. Se lavan para allá. Y de aquí los llevamos a lavar. Alright. Oh look, Max is eating now. Let's go say hi to Max. The cutest dog ever. It looks like you, like he's eating a lot. He's gonna be the future dog blogger, yeah. He tore it up, man. Oh, man. He was about to eat the camera. Man, check it out. They also have sausages. Oh, I like that combo right there. I'm gonna put some lime on this one right here. I think that's the best combo with the lime. I should have done lime and the habanero sauce. I think that would have been the best. What I'm gonna do is I'm gonna order one of these and I'm gonna put all that because I think I missed out a little bit. That's the best combo. Let's try another one. Hermano, muy bueno. Me encantó. Fresquito. De dónde son? De Miami. ¿Y ustedes? Monterrey, Nuevo León. Oh, Monterrey. Hay un técnico de fútbol que me gusta ahí, el de los Tigres. Que... Tuca. El Tuca, que brutal. Es el Tigre. Habla lo que piensa ya. Me gusta. Sí. Y hay un jugador francés muy bueno, Guignac. Guignac. Sí. Ella es de Francia. Ah. Gracias por Guignac. Exactamente. Ay, yo soy de los tigres. Fieles de los tigres. Sí. Dale. ¿Y qué tal? ¿Te gusta Mazatlán? Sí, es la primera vez que vengo toda mi vida. Igual. Llegué ayer, voy a estar. Sí, no, es que está buena la fiesta acá y la comida. Sí, vine no, por la comida, los mariscos. Es riqueza. Sabrosísimo. Sí, riqueza. Mira, hermano, cuando tengas chance te voy a ordenar uno de estos. ¿Cuál te gusta? Mira, este se ve más gordito, ¿no? Digamos con este. That one is juicier than all the rest. Yeah. Está muy bueno. ¿Cuánto es? ¿Cómo te llamas? Carlos. Oh. Barnizado con el adobo. El secreto de la casa. Come here, boy. Max. Oh. all the lady dogs are gonna watch out. Max is gonna be a killer when he gets older. Yeah.
esta salchicha es de cerdo. De sí. Ok. Es de pavo y cerdo. De pavo y cerdo. Ajá. Está muy rica. No, y huele sabrosa. Smells sweet, guys. You can really smell the pineapple. He says the sausage is turkey and pork base. We're gonna give it a go. That is perfect. I love the sweetness that the pineapple gave it. Now we're gonna go here and Mexicanize everything. Freaking delicious, phenomenal. I must say, I love their seasoning. That sauce that he was putting on it, brushing it with the brush, really gives it a taste. Now here's some of the best shrimps I ever had in my life. Delicious stuff. Is it better with sausage or without sausage? Just the shrimp. I like the combo. I like both, and I like it even more with the pineapple. It has a sweetness there. I like that. Juicy. ¿Cuánto es, amigo? Uno de camarón y uno de camarón con salchicha. 130. 130. ¿Cuánto cuesta el de camarón? 50. ¿Y el otro 80? 80. Ok. Basically, the $50 skewers were 50 pesos. That's $2.50. And the mixed one with sausage is 80 pesos. So $4 USD for some delicious food here. Okay. Muchas gracias, hermano. Que tenga un buen día. Danos el número. Dale el. Ok, ahora le doy el canal. Y ustedes están aquí en Playa Gaviotas. Playa Gaviotas. Camarones embarazados. Sí, amigo. Muchas gracias, hermano. Que tenga un buen día.